Dicen que hacer un mundo mejor siempre es posible. La diferencia está entre aquellos que lo promulgan y, por el contrario, aquellos que ayudan a construirlo. Curiosamente, esos últimos son los que defienden sus propios ideales y creen firmemente en la libertad. Son esas personas cabales que les gustan las cosas bien hechas y que, a pesar de la adversidad, cuando se caen se vuelven a levantar. Y no solo eso, sino que se superan. Más de 30 años como diputada y además alcaldesa de Málaga, ministra, madre, amante de la familia. Una mujer coherente y sin miedo, que a pesar de estar a punto de morir a manos de la banda terrorista ETA, siempre se ha mantenido firme en sus convicciones. Para nosotros es un auténtico placer arrancar este primer mano a mano con el vivo ejemplo de que las mujeres también pueden conseguir lograr todos sus objetivos a pesar de las circunstancias, siempre y cuando se cree en lo que se hace y se es fiel a uno mismo. Y como decía Antonio Machado, en política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela. Ya lo han visto, nuestra protagonista de hoy es la imparable Celia Villalobos. Después de tantos años, Celia sigue sin pasar desapercibida y, sin ir más lejos, acaba de publicar un libro en el que repasa 3 décadas de trayectoria. Está claro que en el largo caminar de su vida política contó con despacho de alcaldesa, fue ministra, vicepresidenta del Congreso, tuvo escaño de diputada del Partido Popular, entre otros puestos, y en la actualidad le vemos en el programa MasterChef. Celia, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Cómo se le ocurrió escribir el libro? Pues mira, era el momento en que dejaba la política, 33 años, primero en Alianza Popular, después Partido Popular, trabajando mucho en muchos sitios, y había que irse, y me ofrecieron escribir un libro. Estábamos todos confinados, me apetecía escribirlo, me apetecía escribirlo yo, porque yo sé que se me han acercado algunos, y yo le he dicho, yo no sé escribir, y te dice, no te preocupes, pero hay alguien que lo va a escribir. Y a mí ese estilo no me gusta, porque es que yo soy muy sincera. Y yo me imaginaba en la rueda de prensa con el señor o la señora que lo hubiera escrito allí, y yo allí presentando mi libro, ¡ay, qué bonito, qué bien escrito está! Y decir, no, si no he sido yo, ha sido ese que está allá atrás, ¿no? O sea, era una situación que para mí no era lógica, no me sentía cómoda. Y me puse a escribir, y lo he escrito yo. Estará mal escrito, pero lo he escrito yo. Me ha ayudado mucho mi hija la mayor, mi hija Maya, que me ha organizado muchas cosas, porque yo soy un poquitín más caótica. ¿Y por qué la política apasionada? Yo soy muy apasionada. Y la política para mí ha sido una gran pasión. Y ahí está, cuento muchas cosas de mi época de cuando empecé en Alianza Popular, cuento muchas cosas del Ayuntamiento de Málaga, que fue una época para mí maravillosa, en el Ministerio, que no fue tan maravillosa, y en el Congreso de los Diputados. Y yo, como digo en el libro, yo creo que la gente tiene que escribir un libro. Ya lo he escrito. Hay que tener hijos, yo ya tengo 3 y 5 nietos, hay que plantar un árbol, en la concesión en Málaga hay unos cuantos plantados por mí, y ya estoy en las redes sociales, en Instagram. ¿Quedaría montar en globo? Ya estoy, ahí sí que no lo voy a hacer, lo del globo, para mí que no va a tener mucho que ver conmigo. Mira, yo el día que empezó lo del AVE a Málaga no he vuelto a coger un avión. Bueno, no, Celia, cuéntame, no quiero hacer spoiler de la política apasionada, pero seguramente que en el libro que yo lo he leído aparecen muchas historias que anteriormente no hayan trascendido. Pues sí, claro. Cuéntame alguna. Pues no sé, de historias divertidas, porque hay muchas cosas que te pasan en la política. Yo lo que no he querido escribir un libro para vengarme. Fulanita de copas porque se portaba mal conmigo. O sea, esas cosas, mi abuela me enseñó que el odio te ocupa mucho espacio en la vida y que eso no merece la pena. Hay que quitarse los odios. Exacto. Y a mí me han pasado cosas muy divertidas. Hay una muy divertida cuando llegué al Ayuntamiento de Málaga. Estaba todo muy sucio. Había mierda por todos lados. No te lo puedes ni imaginar. Y entonces le digo al de protocolo, primer día que llegué allí, digo, oye, haría falta una
gente de limpieza, porque las lámparas están llenas de polvo, de telaraña, esto da sensación de dejadez, y la casa de uno, que es el ayuntamiento, que es de todo, tiene que estar impecable. Lo siento, alcaldesa, pero es que los trabajos se asignan a principio y ya no hay cuadrilla. Hablo con mi amiga Marta y le digo, fíjate tú, Marta, y dice, Marta, esto lo vamos a resolver. Nos fuimos 7 mujeres a las 5 de la tarde, allí con nuestros cubos, la vaporeta, y nos pusimos a limpiar nos pusimos a limpiar, ¿no? Las lámparas de la luz. Vamos, imagínate tú, el salón de los espejos del ayuntamiento, donde recibíamos a todo el mundo lleno de telaraña y de mierda. Nos pusimos allí arriba con la vaporeta, con los trapos, pero todas, ¿eh? Todas. Con sus collares de perlas, allá arriba se subía limpiando. Y cuando llevábamos ya una hora limpiando, aparece el de protocolo. Alcaldesa, por favor, ¿qué estáis haciendo? Digo, pues diablo, ya lo ves, estamos limpiando. Esto no puede ser, por favor, por favor. Bájense, mañana están los equipos. Efectivamente, a la mañana siguiente, a las 7 de la mañana, estaban los equipos de limpieza del ayuntamiento. Y entonces se vieron cristales que estaban grabados en la época de la República. Nadie los había visto. Las lámparas quedaron. Fíjate tú que un día vino mi marido, un fin de semana, y en el salón de los espejos hay un montón de había un montón de relojes de esos antiguos franceses, que a mí no me gustan nada, me parece un horror. Y estaban todos parados. Se fue mi marido al Corte Inglés, compró las pilas, ¿sí? Le colocó las pilas a todos los relojes, los puso en hora, dice, ya está todo bien. Bueno, eran cosas como esta que dice, son pequeñas cosas, las pequeñas cosas las hacen grandes. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y entonces hay que empezar desde abajo. Cuando yo me reuní con los de limpieza, que era una empresa a la que se le debía 3.800 millones de euros. Ahora vamos a entrar en detalles en eso, sí. Tela. Pues ese día yo tuve un concejal de Hacienda, porque eso es fundamental. En política hay una cosa que es fundamental. Yo creo que en todas las cosas. En todo. Rodearte de gente buena. De gente, no hay que tener miedo a la gente inteligente. Hay que tener miedo a los otros, a los torpes. Porque esos son los que te meten en lío. Los inteligentes te empujan para arriba. Porque saben resolver problemas. Y entonces hicimos un plan para el tema del ayuntamiento. Llamamos a los de la empresa de limpieza y le dijimos, esto está de mierda hasta arriba. Esta ciudad no puede estar tan sucia. Claro, a veces le dio mucho dinero. Aquí tenéis un plan que os vamos a pagar en 2 años los 3.800 millones que os deben. Y a partir de hoy recibiréis lo que os corresponde, pero aplicaremos lo que nunca se ha aplicado, las multas. Claro. Y entonces yo tenía a mi pobre concejala de Medio Ambiente con un ave espino que se compró, yendo por todos los barrios, apuntando. Y a las 5 de la mañana, que también hablaremos de eso ahora. Claro. Se recorría los barrios a las 5 de la mañana. Ah, es que hay que trabajar. Sí. Es que lo fundamental, por lo menos en la vida, es trabajar. A pico y pala, la verdad, Celia. Hasta el final. Yo me rindo pocas veces. Y hay que a lo que estás. ¿Tú qué estás? ¿De alcaldesa porque te han elegido? Pues la mejor ciudad tiene que ser la tuya. Mirándote en las que están mejores que tú, no los que están peor que tú. Sí. Y eso es lo que yo he hecho cuando estaba en el Ayuntamiento de Málaga. ¿Qué significó Manuel Fraga para su carrera política, Celia? Pues don Manuel, como todo el mundo le llamaba. Yo le llamaba don Manuel. Y después había gente que le decía Manolo, claro. Además, su amigo. Creo que un hombre con muchísimo carácter, ¿verdad? ¡Uf! Mira, yo a Manuel Fraga, cuando entré en Alianza Popular, yo debo confesar que en el 82 yo no voté a Manuel Fraga. Me pareció lo que todo el mundo veía de Manuel Fraga. Entonces, cuando entro en Alianza Popular, y entro para hacer un gran ayudar y colaborar, hacer un gran partido de centro, pues yo tuve relación con él porque trabajaba yo con Rodrigo Rato y entonces teníamos reuniones. A mí me sorprendió varias cosas de Manuel Fraga. Me sorprendió, primero, que no era tan fiero el león como lo pintan. Segundo, que era mucho más liberal y mucho más abierto que todo lo que lo rodeaba. Que era mucho más divertido. Y a mí, una persona que yo le entrego un papel de un informe y le digo, don Manuel, creo que va a pasar esto, en las reuniones que hacíamos los lunes por la mañana, y decía, no, Celia, creo que estás equivocada. Y cuando pasaban las cosas como yo lo había puesto en el papel, decía, Celia, llevaba razón, la equivocada yo. Además es que no compartía muchas cosas de las que usted defendía, Celia. Claro, la mayoría. Pero fue él el que me pidió, cuando llegaron las elecciones siguientes del 86, pues me llamó a su despacho
Y yo dije, me va a poner en la calle, porque claro, yo tenía una fama, no veas tú, roja, no sé qué, muy tal, el aborto, para arriba, para abajo. Y me llamó y me dijo, no comparto el 80% de las cosas que usted defiende, pero la quiero de diputada en el Parlamento para defender a las mujeres. Y gracias a él, yo fui diputada. Por supuesto, por mi tierra, por Málaga. Y hasta el 19, hasta el 2019 he sido diputada. Madre mía. Entonces yo a Manuel Fraga le tengo muchísimo respeto. Le perdía su carácter. Tenía un cuarto de hora que había que quitarse de en medio. Pero se vestía por los pies. Celia, ¿qué echa de menos de la política de antes? De cuando, por ejemplo, se iba al mercado a las 6 de la mañana a hablar con esos autónomos porque no había forma de quedar con ellos. Y esa forma que ha reivindicado el papel de la mujer, ¿cómo ha cambiado la vida política de antes a la actual? ¿Qué echa de menos de antes a lo que hay ahora? Pues mira, yo en la política lo que echo de menos es que los políticos no estén defendiendo el Estado, no tengan un concepto de Estado. Yo no votaba a Felipe González, pero tú te acostabas por la noche y sabías que a la mañana siguiente no iba a cometer ninguna locura. Podías no estar de acuerdo con muchas cosas que estaba haciendo, pero tenía un concepto de Estado. Sabía lo que era España y sabía defender lo que era España, por encima de sus intereses particulares de su partido. Para mí eso es fundamental. A Mariano Rajoy le pasaba lo mismo, a José María Aznar, al propio Zapatero, con el que no comparto, con ese sí que no comparto absolutamente nada, pero sí tenía en el fondo un cierto concepto de lo que es el Estado. Ahora no. Ahora están pendientes del titular, de una red social, de lo inmediato, de lo frívolo, sin analizar las consecuencias que tienen las acciones que deciden tomar. Mira, para mí el ejemplo más claro de lo que es esa política líquida, que le llamo yo, es Trump. Donald Trump. Tú no te puedes imaginar lo que para mí ha significado que por fin en los Estados Unidos vuelva la política, con mayúsculas, no la politicuchi de las frases mal hechas, del odio, de no preocuparte por el conjunto de la población. Y yo creo que eso, que está pasando todavía en España, tiene que desaparecer. Y yo, llegó un momento, yo no había apoyado a mi compañero Pablo Casado, al que le tengo mucho cariño, porque se lo tengo, y me pareció que no era su momento, y yo dije, yo no me veo de diputada ahí en un meeting defendiendo a este y lo que este piensa. Así que carretera y manta, Villalobo y pa' casita. Y has hablado antes, Celia, de Felipe González. Fuisteis vecinos. ¿Y qué pasó cuando llegaste al Congreso? Ah, bueno, pues yo esperaba que se acordara, pero debe porque ser... además habíais compartido ascensor en momentos y vuestros hijos veces habían hablado. Y su mujer, y el 23F, y con los niños, claro. Te llamaron a ti para que fueras a por bueno, su mujer. Bueno, el 23F fue un día terrible, terrible. A mí me llamó alguien de la alta esfera del ejército, sí, para que subiera y si estaba ella en casa, que me lo llevara a mi casa y que alguien vendría por ello. Pero ya la Carmen Martín Blois había venido a recogerla y se las había llevado. Porque había que protegerlos, porque aquello fue una locura, fuera sin sentido, que duró lo que duró gracias al sentido común y a la capacidad del propio rey Juan Carlos para parar aquello. Vamos a retomar por un momento otra vez sus inicios, Celia, porque imagino que como mujer iniciarse en la vida política en los años 80 no fue nada fácil. Bueno, vamos a ver, es que yo no creo que una mujer lo tenga muy fácil ni siquiera ahora. Fíjate que ahora todo el mundo se felicita porque hay una vicepresidenta norteamericana que es mujer, la primera. Estamos en el siglo XXI, estamos en la época de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, y seguimos en gran medida igual que estábamos. Entonces, yo creo que ahí todavía queda muchísimo trabajo. Lo que ocurre es que el feminismo nuevo, este de la pena, que parece como que nos tienen que cuidar entre algodones si se dice una frase que se puede interpretar de una forma que pueda ofender a X 025 personas, ya hay que pedir perdón. Todo ese tipo de proteccionismo, de como si fuéramos víctimas permanentes de la vida, yo con eso no estoy de acuerdo. Yo en la lucha de tantos años, porque la mujer ocupe el lugar que le corresponde, es
A mí me dejas hacer mi trabajo. A mí no me pones obstáculos. Y déjate de tontería. Es que te abren la puerta a mí y traes sin cuidado que abran la puerta, que me pongan la silla, que no me la pongan. Estos son tonterías. Yo lo que quiero es que me dejen mi espacio para que yo siga trabajando y caminando por ahí. Y llegar hasta donde pueda llegar. Presidente del gobierno, una mujer un día, eso espero. Pero dejarnos de tonterías ya. De esa frase, ciudadanos, ciudadanas, chicos, chicas, hembra, a partir de ahora se va a decir periodista, se va a decir enfermero, se va a decir médico, se va a decir todo es médica, todo es. Sí. Pero bueno, ¿en qué estamos? Se están perdiendo en el árbol sin ver el conjunto del bosque. Y eso le viene muy bien a los tíos. Lo que mejor le va a un tío es dos tías matándose vivas. ¿Supiste alguna vez, Celia, cuáles eran las barbaridades de Almunia? Es decir, hay una realidad. Los hombres en general tienden a considerar a las mujeres seres a proteger y seres a destruir. Entonces, descalifican a una velocidad de vértigo. Uh-huh. Entonces, esto que dices son tonterías. Tú de esto sí que no sabes. Mira, pero el sumum de todo esto no está en mi libro. Está en una intervención de la hoy ministra de Igualdad, la Montero. Tú sabes que han echado a la Teresa Rodríguez del partido de Podemos en Andalucía. A la Teresa Rodríguez, que era de anticapitalista, de una de las facciones de Podemos. La Teresa Rodríguez, con la que yo no comulgo, se quedó preñada. Estupendo. Hay que traer niño al mundo y hacer lo que te da la gana. Bueno, pues ¿sabes lo que va y le dice la Montero a la Rodríguez? Dice, vamos a ver, ¿tú qué te crees? ¿Que la democracia se para porque tú estés pariendo? Eso lo dice yo o cualquier tía del PP y se monta un pollo que estamos 3 meses hablando del embarazo de la Rodríguez, de las palabras de no sé. Aquí lo dice alguien de Podemos, oye, y no pasa nada, todo es magnífico, todo vale. Sale el Pablo Iglesias diciendo, anda, esta tía lo único que necesita son 2 hostias. ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Cómo? ¿Tú has visto algo que haya cambiado? Mira, nosotros tuvimos un portavoz que no era santo de mi devoción. Y era Teresa Fernández de la Vega, la vicepresidenta del gobierno, que se cambiaba de ropa 7 veces al día. 7 veces al día. Oye, y si podía, allá ella, ¿no? Que se cambie todas las veces que le da la gana. Y entonces un día este se metió con ella con el tema de la ropa, porque había dado una rueda de prensa vestida de amarillo, había estado en una reunión vestida de verde y iba a llegar al Congreso media hora después vestida de naranja. Y le gastó una broma sobre eso. Se levantaron todas las tías del grupo socialista y abandonaron muy digna el pleno. Cogieron a una pobre compañera mía que viste muy tapaica, muy clásica, porque le da la gana, y le dijeron, anda hija, un tío, tú lo que vas vestida es de monja, tú como eres medio monja, ¿tú te crees que se levantó alguien o del PP? Yo dije, vámonos todos de aquí. No se entiende. Esa diferencia no es bueno para nosotros las mujeres. No, claro que no es buena. Es que no es buena para nosotros las mujeres. Y lo peor de todo es que no vamos evolucionando, Celia. A mí me da la sensación... Yo creo que estamos dando pasos para atrás. Sí, fíjate. Estamos estancadas. Yo el otro día llamé a una gran amiga mía socialista, de mi edad ya, y le digo, oye, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal para que esto esté en plan frívolo, como si fuera... Lo importante es que nos pongamos vestidas de morada, lo importante es que salgamos, que no. Que lo importante es que ocupemos el poder. Eso es lo importante. Y yo me da la sensación de que eso en algún recodo del camino se ha quedado. Sí, tenemos que seguir trabajando mucho. Y yo lo llamo a las jóvenes a decirle, espabilad, por favor, no os dejéis engañar con las tonterías, que mientras tú te ocupas de las tonterías, hay otro que se está ocupando de lo importante. Es así. Por favor. Es así. Celia, me gustaría volver contigo a la etapa en que fuiste alcaldesa en Málaga. ¿Cómo te enteraste de que se presentaba tu candidatura para ser alcaldesa? Yo era eurodiputada, otra de las facetas que he tenido. Presidí la comisión de empleo y me llamó
José María Aznar para decirme que iba de candidata a la alcaldía. Y yo en plan coña le dije, ¿a la de Madrid, no? Y dice, no, no, a la de Málaga. Digo, bueno, ¿y si digo que no? Dice, no, si ya se ha publicado. Los medios de comunicación ya lo sabían. Sí, ya lo había publicado él. Hombre, te voy a decir una cosa. No podías decir que no, Celia. Es que lo que mejor, lo que más te puede divertir, lo que más te puede gustar es ser alcaldesa de tu pueblo. Para mí ha sido la época política. La única tema es que estaban mis hijos y mi marido en Madrid y los veía cuando podía. Ahora hablaremos de la familia. Pero eso es lo más grande. Tú sabes lo que, de entrada, tú eres el vértice de una pirámide. Tienes a tus concejales, tus tenientes de alcalde y estás tú. Yo siempre he trabajado en equipo. Para mí el equipo es fundamental. Y yo trabajaba con mis compañeros. Pero al final la decisión la tenías tú que tomar. Y si te equivocabas tú. Y si acertabas, acertabas tú. Y a mí eso me gustaba. Me gustaba por mí, que me gusta mandar, y me gustaba por todas las mujeres que no lo habían conseguido. Y yo decía, bueno, pues hay una mujer aquí. La gente me quería, hacíamos muchísimas cosas. Ahí tiene cómo está Málaga. Mi primer teniente alcalde ha sido después alcalde, lleva 20 años y espero que dure toda su vida trabajando por Málaga. Eso es el momento político más importante para ti, ser alcalde, por encima de cualquier otra cosa. Y más cuando llegas a una ciudad triste, sin ilusión, sin creer en ella, y tienes que levantarlo todo. Lo que pasa, Celia, es que los inicios no fueron fáciles. 72.000 millones de pesetas de facturas en los cajones. ¿Qué hiciste para solucionar el problema? Pues mira, tener un magnífico concejal de Hacienda. Lo que hablábamos antes, estar rodeado de además, gente buena. Había cosas muy curiosas, porque eran socialistas. Y en los barrios de donde vivía la gente con más poder económico, pues no pagaban el IBI. Y en los barrios donde vivía la gente normalita, esas estaban al día en el IBI. Claro. ¿Por qué? Pues yo no lo sé. Yo los puse a todos en fila. Apagato Dios. Segundo, hicimos un plan. Y yo recuerdo, y era diputada yo, que era ministro de Economía, Solbes. Estaba todavía el PSOE gobernando, Felipe. Estoy hablando del año 96, 95. Y llego allí y le digo, el tío no se me ponía el teléfono. Pero a mí estas cosas me importan un carajo. Porque le echaste valor. Hombre, yo me enteré en qué hotel iba, en Bruselas, o sea, en Estrasburgo, porque estábamos en Estrasburgo, porque yo tenía espía en todos lados. Y me dijeron, oye, este tío viene, va a hablar en el plenario y va a estar en el de hotel tal, que era el Hilton. Pues yo me coloqué en el Hilton, en el hall, y a la 1 de la mañana llegó, vendría de una cena o lo que fuere, y le dije, ministro, ministro, hombre, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, pues que necesito hablar contigo. Bueno, hablamos por teléfono. Digo, no, es un segundo. Te acompaño hasta el ascensor. Solo eso. Dice, sí, venga, ¿qué? Dime, ¿qué? Digo, oye, que te llamo. Quería hablar contigo para decirte que mañana cuando llegue a Málaga voy a declarar la quiebra del Ayuntamiento de Málaga. Entonces ya se paró. Se vuelve y me dice, ¿qué estás diciendo? Digo, pues lo que te estoy diciendo. ¿Y eso por qué? Digo, lo hizo Pedro Aparicio. Pero tú sabes lo que eso significa. Eso significa la ruina de las cuentas nacionales de España. Eso no lo puedes hacer. Digo, pues hay dos más que dos opciones. O tú me pones a tiro al presidente del Banco de Crédito Local y refinanciamos la deuda, o mañana a las 9 de la mañana tienes la quiebra del Ayuntamiento de Málaga. Porque yo no tengo dinero con que pagar ni las nóminas. Y como tú de hecho, los funcionarios no tenían para al mes siguiente poder pagarles. No, fue terrible. Cuando llegué a Málaga, a las 9 de la mañana, llamada del presidente del Banco de Crédito Local, que inmediatamente se vino para Málaga con 3 tíos, 18 maletas, con mi gente de Hacienda, unos funcionarios de primera, firmaron un acuerdo, resolvimos el tema financiero y arrancamos. Así empecé. Y todo el mundo me dice, es que le echas muchos cojones a la vida. Digo, es que si no, ¿qué haces? Hay que echarle valor a la vida. ¿Qué haces? ¿Te pones a llorar? ¿De qué es de lo que te sientes más orgullosa de haber hecho por Málaga? Celia, el AVE, el Museo Picasso, la Semana Santa, porque has trabajado en innumerables proyectos. Muchos. Pero yo donde estoy me gusta trabajar. Yo cuando voy a un sitio, tú me verás en Masterchef y tú verás en los exteriores está todo el mundo de cachondeo. Yo estoy trabajando. Es que a mí me gusta el trabajo. Yo creo que el trabajo no es un castigo de Dios, ni para muchísimo nada. Menos. Es una bendición. Trabajar para mí es fantástico. Entonces, he trabajado mucho y me hace ilusión. ¿Qué más? ¿Qué es lo que más me hace ilusión? De entrada te diría una cosa, devolverle a Málaga
la ilusión en su ciudad, la esperanza en su ciudad, el cariño por su ciudad, el entregarse porque Málaga avance. Yo me acuerdo la campaña de salvar la catedral, de que llegara un pedrusco, llamé al ministerio, que ya era PP, gobernando Mariano José Mariana, y me dijo de cultura, mira niña, si es que hemos parado todo, no hay un duro, no hay un duro para la catedral de Málaga. Bueno, llamo a la consejera de la Junta de Andalucía, era socialista, la Carmen Carbo, y me dice, ni un duro. Digo, pues ya lo buscaré yo. Entonces hice una campaña de salvar la catedral. Conseguimos el apoyo de grandes empresarios de Málaga, que pusieron dinero. Hicimos una escuela, un taller de empleo para arreglar las vidrieras, la limpieza, los bancos, las puertas. Hicimos campaña de rodear la catedral. Venían los niños de los colegios a abrazar la catedral con unas camisetas que hizo un gran arquitecto malagueño, Salvador Merero Peralta, que es el padre de Pablo Alborán. Anda, ¿sí? Qué curioso. Sí, sí. Yo a Pablo Alborán lo conocí con 6 años, un, tío un niño divertidísimo. Bueno, pues, él hizo un logo para las camisetas, el Diario Sur, entonces Málaga era el Diario Sur único que había, nos echó una mano también enorme, vinculamos a todo el mundo con el proyecto. Esos son los proyectos que hacen ciudad. ¿Nosotros resolvimos totalmente los problemas de la catedral? No. Los pusimos en marcha, resolvimos algunos e hicimos que las administraciones, viendo a la sociedad de Málaga volcada, pues Sevillana de Electricidad puso dinero y le puso la iluminación y así se fue salvando el tema. Madre mía, Celia, ¿cuántas historias como alcaldesa, que sí? Pues la verdad es que sí, hay cosas... Es que un alcalde, cuando un alcalde se presenta, dura 4 años y ya no lo vuelven a elegir, ese no ha sido un alcalde. Un alcalde tiene que estar a pie de obra. Además es que no da tiempo, porque cuando te quieres dar cuenta y cuando ya ha empezado tu candidatura a andar, ya eres alcaldesa, los años pasan volando. Pero volando. Hay que tener muy claro el modelo de ciudad que quieres, hacia dónde crees que puede ir tu ciudad, ilusionar a todo el mundo en el proyecto, meter en él a todo lo que pueda la oposición. Yo también tuve suerte, yo tuve una oposición, Eduardo Martín Tobal, Partido Socialista, de Chapó. O sea, si yo no llego a tener a Eduardo Martín Tobal en el PSOE, no sé qué hubiera pasado. Vamos a hablar de José María Aznar, Celia, porque José María Aznar fue la persona que, bueno, pues la puso de ministra, pero a la vez fue la persona que le quitó la cartera, aunque bueno, creo que la cartera nunca se la llegó a dar, pero el ministerio bueno, sí. Bueno, vamos a ver, las prerrogativas de un presidente es nombrar ministros y cesarlos, y eso ya lo sabe, llegas... Fue muy complicado el ministerio, muy complicado, porque había muchos obstáculos, muchas dificultades, muchos intereses. Y yo voy por la vida como voy. Un compañero, un ministro, decía que un ministerio era como un gran slalom. Tú te pones tu esquí, tu gorra, tu gafas, y hay puertos, que son las banderitas esas que hay. Sí, sí. Y tú tienes que librarte de ellas y llegar al final de pie, menos tiempo posible, y ganas. Dice, entonces tú tienes que llegar al final. Los puertos, las banderitas son los problemas. Lo importante no es resolver los problemas, lo importante es esquivar los problemas, que ya vendrá otro a resolverlos, y llegar al final de pie, divino, impecable, para ir a otra cosa. Dice, y tú te colocas tu esquí, te colocas tus guantes, te colocas tus gafas, te colocas tu gorro, primer problema, pla, 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 pla. Claro, los vas resolviendo, la mayoría, pero llega con las piernas rotas, destrozadas, la ropa se te ha roto por 7 sitios. Pues sí, yo soy de esas. Yo los problemas los cojo por los cuernos. Y si no, ¿para qué coño estás ahí? A mí eso de para poner en un librito ex ministra de... ¿Y eso para qué sirve? ¿Eso hizo que cambiara tu relación con él, Delia? ¿El cese? No. Mi relación con José María, yo le he tenido y le sigo teniendo mucho cariño. Acaba porque tú sabes que mi marido era su asesor. ¿Sí? Y yo creo que debió pasar algo. Entre ellos, en torno al 2004. Y bueno, yo era la mujer de Pedro y ya está, el paquete entero. Bueno, tenemos que contar y que una vez en 3 proposiciones no de ley, bueno, pues el partido había decidido votar en negativo.
Pero tú no lo hiciste así, lo hiciste adrede, Celia. Por supuesto. Vamos a ver, era una proposición no de ley. Entonces se hablaba del tema de. No se hablaba de matrimonio gay, se hablaba de parejas de hecho. De hecho. Y había presentado una al PSOE, otra Coalición Canaria y otra Izquierda Unida. Yo era alcaldesa, yo llegué el jueves a votar y yo voté los tres a favor porque creo profundamente en lo que después se convirtió en la ley del matrimonio gay. Y le dije a José María, digo, tienes una gran oportunidad de resolver este problema. Oh, no sé qué. Digo, es que esto hay que resolverlo. Los problemas hay que resolverlos. Porque tú no estás gobernando para el Partido Popular, tú estás gobernando para los españoles. Exacto. Y esto es lo que hay. Y además hay mucha gente en el partido nuestro, que de hecho, muchos compañeros se me acercaron, joder, Celia, hubiéramos votado contigo. Digo, pues haberlo hecho. Que yo no le pedí permiso a nadie. Que te multan, pues te jode. ¿Qué lo vas a hacer? Pues estás multado, ya está, no pasa nada. Y cuando vino la ley, pues la apoyé. Fíjate qué curioso, Celia, porque José María Aznar le dio el ministerio, se lo quitó y fue una de las personas que en una de esas ocasiones le salvó la vida. Ah, bueno, claro, pero eso ya son temas más, tan agradables. ¿Cómo se vive, Celia, a la hora de decir y de saber que estoy en una lista negra, que me han intentado matar una vez y que lo volvieron a intentar y además murió un concejal amigo suyo? Pues mira, el tema de ETA es un tema profundamente doloroso para todo el mundo, sí, no solamente para las víctimas, que también, ni para los familiares de las víctimas, que todavía más, pero para el conjunto de la sociedad, ¿no? Y efectivamente a mí estaba en una lista de ETA y me intentaron matar. La primera vez me salvaron unos ladrones, que todavía los estoy buscando. ¿Cómo fue? Cuéntanos, ¿cómo fue? Bueno, pues fue, iba yo todos los viernes al hacer a un programa que se llamaba La Ventana, por la tarde. Había un debate los viernes, un debate político, y me llevaba el coche del ayuntamiento, aparcaba, era muy difícil aparcar en esa zona. Y estos habían colocado el coche el día anterior porque era muy difícil aparcar. Y habían dejado la goma 2 dentro del coche. ¿Del coche? Y vinieron unos ladrones, esos que se llevan las radios de los coches y estas cosas. Y creo que se les hicieron los ojos chiribitas, ¿no? Hombre, es que ellos vieron que era chocolate y dijeron, guau, una cantidad de porro vamos a vender con esto que no veas. Se lo llevaron y claro, cuando vinieron a poner la bomba, no había bomba que poner. Esos me salvaron la vida la primera vez. Y después el comisario que no lo has conseguido, detuvo. Perdona, Celia, no has conseguido saber. Yo lo dije en una rueda de prensa, digo, por favor, poneros en contacto conmigo, que yo no os voy a perseguir ni nada. Os voy a dar una pensión, porque os debo la vida, ¿no? No, nunca supe quiénes habían sido. Y la segunda, el día que decidí matarme, pues yo los sábados por la mañana salía a las 8 de la mañana para ver cómo había quedado la ciudad, el centro de la ciudad después de los botellones. Entonces estaba de moda el centro y los centros históricos con los botellones. Y bueno, pues ese día yo entré en Málaga, sábado, porque me gustaba irme los fines de semana, aparte para despedirme de todo el mundo, ya era ministra, ya no era. Y por lo tanto lo que había era un coche de la Guardia Civil en la puerta y le digo a mi escorta, digo, oye, yo no quiero aquí ningún coche de la policía ni nada. ¿Sí? A mí Málaga me cuida a mis malagueños, yo no tengo ningún problema. Y ese día vieron que Celia no salía a las 8 de la mañana, que no había un alma en la Plaza del Obispo para pegarle un tiro en la nuca. Eso lo han dicho ellos y mataron a una gran persona. A Martín Carpena. A mi amigo José María Martín Carpena, que fue un magnífico concejal, un ser humano entrañable, una gran persona, un gran compañero. Fíjate tú, yo cuando en la boda, tú sabes que la ley permitió que los alcaldes cansáramos. En el Salón de los Espejos, ¿no? Claro, en Málaga. Pero ya estaba limpio. Ya estaba limpio. Como la patena. Entonces, yo lo que hice fue que cada persona le casara al concejal que él quería. Y yo delegaba. Ahí Antonio Romero ha casado, Eduardo Martín Tomás. Me daba igual. Tú ibas allí. Pues yo quiero casar aquí en el Salón del Espejo. ¿Qué concejal quiere usted que le case? Por la alcaldesa, por no sé quién, por su cuánto. El que más bodas quería la gente, Martín Carpena. Fíjate. Porque era una maravilla de persona. ¿Cómo lo vivió su familia, Celia, esta situación? ¿De ETA? Sí. Pues la verdad, nunca hemos hablado demasiado de eso. Porque hay cosas que... Que duelen. Que no merece la pena.
En su trayectoria política, Celia habrá conocido muchos personajes y nosotros muchas veces inconscientemente tenemos o solemos hacer un prejuicio de cómo va a ser. Pues sé que fulanito de tal me han dicho que se enfada mucho. Siempre intentamos hacer un prejuicio. ¿Cuál ha sido el personaje que más te ha sorprendido en toda esta trayectoria? Yo hay una cosa que siempre digo, que no es una frase mía, que de Stein, que dice que es más fácil dividir un átomo que acabar con un prejuicio. Uh-huh. Es verdad. Por eso yo a la gente intento no juzgarla a la primera, porque te equivocas muchísimas veces. Desde Fraga, que yo me esperaba la fiera corrupia, intransigente, con todo el mundo, dominante, y después vi que no. Que tenía su cuarto de hora, pero que aparte del cuarto de hora era listo, capaz, te oía, pero tenía su carácter insoportable. El cuarto de hora que hablas son esos 15 minutos que tenemos cuando nos enfadamos y necesitamos 15 minutos para... Para relajar, pues es. Este tenía muchos cuartos de hora, es verdad, así es. Sorprenderme para mejor. Yo qué sé, mucha gente normal, más que después me he encontrado mucha gente que se han creído que nacieron de la picha divina sin pasar por madre alguna, que se creen que lo tienen todo y no tienen nada. Tienen nada, pero se lo creen. Entonces yo, no sé, yo he conocido personas, cuando era alcaldesa, personas muy sencillas, de barrio, que ahí está en el libro, Teresa uh-huh. Retamero y gente así, María Teresa Porra, que sigue siendo concejala, la mejor concejala que puede tener la ciudad de Málaga. Personas sencillas que las conoce y dice, bueno, ahí está la presidenta de la asociación no sé qué, presidenta del grupo de no sé qué historia, y las conoce y dice, joder, esta gente vale y las quiero conmigo. Claro que sí. Celia, no sé si le hubiese gustado seguir activa para aportar su experiencia como ministra de Salud. ¿La política? Claro, para aportar su experiencia en esta pandemia que estamos viviendo. Recordemos que usted vivió la crisis de las vacas locas, que no fue nada fácil. Algunas más. No sé si le gustaría estar activa para poder aportar su experiencia, como digo, en esta crisis sanitaria. A mí me da muchísima pena el ministro. Yo creo que el error que está cometiendo es muy difícil manejar una crisis como esta, ¿eh? ¿Qué se ha hecho mal, Celia, para abordar esta crisis? Tenían que haber cerrado la ciudad hace mucho tiempo, antes del 8 de mayo, de marzo. Yo creo que les dio vértigo al ministro, al presidente. ¿Cómo le iba a hacer eso Pablo Iglesias a la Montero? Con la ilusión que le hacía ella su magnífica manifestación, sin pensar. Es que mis nietas estaban allí, sin pensar lo que podía producir aquello. De una irresponsabilidad. Eso, la reunión de Vox, permitir que se reunieran los autónomos, permitir en toda España lo que pasó. O sea, a mí me parece una locura con patas. Segundo error que creo que están cometiendo ahora. A mí me gustaría que para tranquilizar a los ciudadanos explicaran cuáles son los científicos que están aconsejando al ministerio. El ministro tendrá que tomar las decisiones políticas que correspondan, que se le corresponden a él. Pero el señor Simón no es el único, no es Dios. Señor Simón, ahora mismo es un portavoz del Ministerio de Sanidad. Tiene que tener, pues mire usted, mis científicos son estos, nombres, apellidos, currículum, dónde trabajan, qué especialidad tienen, cuánto tiempo llevan en esto, para que la gente se sienta tranquila. Y eso es necesario, porque hoy es el momento de los científicos. La vacuna Pfizer, esa no se la ha hecho un ministro inglés, esto no es un problema de Trump, como quiera llamarlo. Estos son los científicos que están trabajando en los laboratorios Pfizer. La inglesa, en Oxford, lo mismo. Dale cabida a los científicos, dale nombres, dale visibilidad. ¿Para qué? Para que la gente se sienta tranquila. Y después a una política general para toda la Unión Europea. A mí no me vale que esto lo lleve mi nieto, que tiene 10 años, y en Francia lo llevan a partir de los 14 años. ¿Por qué? ¿Qué motivo científico hay ahí? Entonces, hagamos algo que... Porque ¿sabes lo que está pasando? Que la gente ya se lo salta a la torera. La gente dice que vamos a vivir con el COVID. Bueno, pues vamos a vivir. De forma irresponsable, porque claro, tú te vas a una fiesta, te lo pasas al pelo, a mí me importa una higa. Vas a casa el sábado, le das dos besos a tu abuela y te la has cargado.
Ese es el problema. Está muriendo mucha gente, Celia, y yo creo que... Con que muera una ya es mucho. Que no somos conscientes. ¿Tú te acuerdas cuando el ébola? Cuando el perro. Madre mía, la que le montaron a la vicepresidenta, a la pobre de la Soraya de Santa María. Y no pasó nada. Era un perro. Asesinos, canallas, bueno, lo que tuvieron que aguantar. Y mira lo que está pasando. La izquierda tiene patente de corso para hacer lo que quiera. Así que espabilá, porque si fuera que tienen patente de corso para defender su propio culo, a lo mejor está bien. Pero es que están jugando con el nuestro. Y eso ya es más problemático. Celia, ¿cómo fue su adiós de la política? Pues bien, nada. Ese día iba por el pasillo del Congreso, iba a una entrevista con mi amiga Susana Griso, y llevaba ya 3 días reflexionando sobre este tema, y dije, el momento de irse. Y como Susana era amiga mía, digo, pues solo digo a ella. ¿En exclusiva? No, inmediatamente todas las cadenas. Bueno, claro, luego todos se hicieron eco, pero claro, sí que es cierto que la exclusiva la dio ella en directo, sí. Susana Griso. Uh-huh. ¿Fue difícil? ¿Tomar esa decisión? Sí. No, ya la había tomado. ¿Sí? Yo creo que en la vida no te puedes aferrar a las cosas. Yo creo que las cosas te sirven en un momento determinado, pero la vida sigue. La vida es mucho más que la política, es mucho más que todo esto. Y decidí vivir de otra forma. Y lo estoy haciendo. Bueno, prueba de ello es que te vemos cada martes en MasterChef. Sé que, bueno, que lo que pasa en las cocinas se queda, que no podemos contar nada, pero ¿cómo estás viviendo tú esta...? ¿Sabes una cosa, Celia? Mis hijos me dicen mucho ese refrán cuando van con mi padre, con su abuelo. ¿Sí? Ellos cuando van con su abuelo dicen, mamá, lo que pasa con el abuelo, entre el abuelo y nosotros se queda. Pues yo aquí digo lo mismo en MasterChef. Lo que pasa en las cocinas de MasterChef, en MasterChef se queda. Cuéntame, sí, ¿cómo lo estás viviendo? Pues muy bien, para mí ha sido una experiencia muy atractiva, es una experiencia nueva. Me ha venido muy bien porque estábamos en los 3 meses del confinamiento, encerrada con mi marido, todo el día con el trapo de la limpieza, venga a limpiar, venga a quitar, venga a fregar, acababas un poquito harta, ¿sabes? Y empezamos con este programa conociendo gente de otro mundo que no es mi mundo, ellos tampoco me conocían a mí, con muchísimos prejuicios, y la verdad es que para mí ha sido algo muy, muy positivo a pesar de lo que se pueda ver y tal, para mí ha sido muy positivo. Pero mucho. Es muy duro. Durísimo, durísimo. Si alguien se cree que lo de MasterChef es una coña, las coñas de la Terre y tal, no, no. Es duro, es muy duro. Muchas horas de trabajo, muy esforzados. No, no, es complicado. Además, es un programa donde afloran los sentimientos sin poder controlarlo, Celia. Mira, yo esa casa que la dirige una mujer que se llama Macarena Rey, como tú se llamas, es un crack. Y yo le digo muchas veces, digo, ¿tú cuántos psicólogos tienes ahí metidos para que saquemos de nosotros mismos todo? ¡Todo! Ella se ríe. Y es verdad, acaba aflorando tu todo, tu bueno y tus cosas malas, tu llanto y tu risa, tu chiste y tu mala leche. Acaba aflorando todo. Y eso se consigue como lo hace ella. No sé cómo lo hace, pero lo hace. Bueno, Celia, yo le invito a todos nuestros oyentes a que lean el libro La política apasionada de Celia Villalobos. Pero antes de terminar la entrevista, y ya que hemos estado hablando de Málaga, y que mejor que teniéndole aquí, pues hablemos de Málaga. 3 cosas. Que no es el momento de viajar, pero cuando nuestros seguidores se puedan permitir un viaje y quieran ir a Málaga, ¿qué no deben dejar de ver? Si es solamente Málaga capital, se tienen que dar un paseo enorme por todo el centro de Málaga. Se tienen que acercar a todos los bares de tapas clásicos que vas a ver en el centro. Tienes que ir al Museo Picasso, tienes que irte al puerto, tienes que irte al Pompidou, que es un gran proyecto y un gran museo de arte contemporáneo. Tienes que ir a recorrerte esos pequeños rincones que tiene Málaga, que están acogedoras, que están abiertas a las playas de Málaga, a los chiringuitos de la playa, a tomarte unos boquerones al limón, unos espetos de sardina, un pescado a la sal, un arroz, cualquier cosa. Tienes que ir allí, a la base. ¿Que quieres recorrerte toda la provincia? ¡Madre mía! Bueno, ahí ya. Ahí necesitas mucho más tiempo. ¿El restaurante preferido de Celia Villalobos? ¿En Málaga? Sí.
Uy, tengo varios. El Trillo, en el puerto tengo el Palmeral. Además recuerdo, perdona Celia, que en un momento del libro de La Política Apasionada, usted va a comer a un restaurante y cuando ya va a ser ministra y ya se hace público, el dueño del restaurante le dice, sé que a partir de ahora ya no vas a venir a comer. El chico, el caleño. Bueno, no recuerdo el nombre del restaurante. El caleño, es un pequeño restaurante, siringuito en la playa de Pedregalejo, que toda mi vida de Dios y de ahí he llevado ministro, he llevado a todo Dios por allí, y me dijo eso efectivamente cuando me hicieron. Ese día, saliendo del congreso, del ayuntamiento, nombrada ya alcaldesa, nos fuimos todos para allá a comer al caleño, se puso muy contento. Y hay otro, que yo lo recomiendo también a todo el mundo, que se llama El Refectorio, que está en la arriba de Málaga, que ves todas unas vistas de Málaga impresionantes, en Serrat de Calderón, que es comes de vicio, la dueña es un cielo, y ves de noche, es un espectáculo maravilloso. Tomamos nota, Celia Villalobos. Bueno, pues como buena andaluza, Celia, pues siempre ha demostrado que es maravillosa y sobre todo que tiene un color especial. ¿Se acuerda de aquel día en las ventas cuando se lo cantaban los morancos? Bueno, pues es una persona que le gusta hacer las cosas bien y que, bueno, pues así sin filtros hemos conocido hoy a Celia Villalobos. Celia, antes de despedirnos, Instagram. Y te has venido al mundo de las redes sociales. Bueno, oye, para mí ha sido un descubrimiento. A mí es que en MasterChef me dijeron, tienes que meterte en Instagram. Y yo me daba un poquito de miedo, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Porque en Twitter me han dicho de todo y por su orden. De todo tipo. Pero bueno, yo no lo leía, me lo contaban. Pero Instagram es una maravilla. No te lo puedes ni imaginar. Ya tengo unas hartas de seguidores y de amiguetes. Bueno, sí. Vamos, de hecho te he conocido a ti a través de Instagram. Exactamente, nosotros nos hemos conocido a través de Instagram. Y bueno, yo le voy a pedir a mis compañeros que os pongan por aquí la cuenta de Celia para que todo el mundo la siga, porque sí que es cierto que es un espectáculo de mujer. Y ha sido un placer, Celia, que me lo has puesto muy fácil. Y que bueno, aquí en Ciudad Televisión tienes tu casa. Pues te deseo muchísimos éxitos en este proyecto. He visto que estás rodeada de mujeres y eso a mí me encanta. Que tengáis muchísimos éxitos, que no decaigáis, que el éxito cuesta mucho trabajo, pero se consigue. Muchísimas gracias, Celia Villalobos. A ti. Un placer. A ti. Dicen que hacer un mundo mejor siempre es posible. La diferencia está entre aquellos que lo promulgan y, por el contrario, aquellos que ayudan a construirlo. Curiosamente, esos últimos son los que defienden sus propios ideales y creen firmemente en la libertad. Son esas personas cabales que les gustan las cosas bien hechas y que, a pesar de la adversidad, cuando se caen se vuelven a levantar, y no solo eso, sino que se superan. Más de 30 años como diputada y además alcaldesa de Málaga, ministra, madre, amante de la familia. Una mujer coherente y sin miedo, que a pesar de estar a punto de morir a manos de la banda terrorista ETA, siempre se ha mantenido firme en sus convicciones. Para nosotros es un auténtico placer arrancar este primer mano a mano con el vivo ejemplo de que las mujeres también pueden conseguir lograr todos sus objetivos a pesar de las circunstancias, siempre y cuando se cree en lo que se hace y se es fiel a uno mismo. Y como decía Antonio Machado, en política solo triunfa quien pone la vela donde sopla el aire, jamás quien pretende que sople el aire donde pone la vela.